Buenos días, mi gente, ¿qué tal estáis? Hoy hago mi primer viaje de Erasmus, literalmente llevo una tarde sola. Ayer iba a haber quedado con mis amigas de la uni, mis amigas, que no conozco aún, pero van a ser mis amigas seguro. Y me dijeron que al final no podían, que estaban cansadas porque el jueves una fiesta y estaban muy cansadas. Pero hablamos de ir hoy a Amberes, todas a pasar el día. Y de hecho creo que más gente de España de Erasmus va a Amberes hoy, porque hay un grupo enorme y un montón de gente ha dicho que iba a Amberes. De hecho, dos amigos míos de la GES iban a Amberes con sus amigos. Entonces creo que nos vamos a juntar en Amberes como 40 personas. Me he arreglado, tengo que coger el bus de las 9 de la mañana, que es una hora a Amberes, no es nada. Llevo el bolso con agua, un bocadillo, porque ahí la comida es carísima. Y nada, me acompañáis a conocer a todo el mundo, porque voy sola, no conozco a nadie, menos a mis dos amigos de la GESI, que son los mejores. No conozco a nadie. Así que a ver, dejo la habitación hecha un cuadro y me voy. Outfit of today. Voy a entrar de Zara y el bolsito para llevar la cámara y todo. Que voy a llegar y decir, oye, soy youtuber, no importa que lo grabe, pero bueno. It's been a minute since I found someone who makes me wanna know a thing about love. But oh my god, I'm seeing stars with you. Tend to keep myself from diving. Qué vergüenza. Te pido hola. I'm falling hard for you. I keep on. Hola, mi gente, ¿cómo estamos? Este es mi colega de la GESI. Mi único amigo de la GESI, no, tengo dos. Otro está por ahí adelante. Claro. ¿Mañana vas a hacer tortilla de patata? Lo vamos a intentar. Porque yo quiero salir de fiesta y esta gente no quiere. A ver, es que ella no salió el otro día porque... Claro, no salió el jueves. Darle un like. Vamos a acabar viendo Mamma Mía en mi habitación. Si no salimos, vemos la peli. No, yo la he visto un huevo de veces. Ponemos una peli de miedo. No, de miedo tampoco. Es que no nos gusta la peli de miedo. No he visto ninguna de miedo y no voy a empezar a... Sí. Uy, uy, uy. Qué barbaridad. Madre mía. Eso digo yo. ¿Es un vídeo o no? Sí, es un vídeo, hola. Soy Casper. Buenos días, mi gente. Es el día siguiente del día de Amberes. Es domingo y, bueno, os cuento, llegamos de Amberes muertos, agotadísimos. El bus, la verdad es que baratísimo, porque de Bruselas a Amberes hay un bus por 2,99 y vimos toda la ciudad, conocí a un montón de gente, me lo pasé súper bien. Luego también estuve con los chicos de mi resi. Nos volvimos todos juntos y el plan era salir. Se me rajaron, Gaby y Alejandro. Os rajasteis. Pues nada, al final nos salimos y hicimos noche de póker y sopa. Yo cociné sopa por primera vez en mi vida, que estaba muy buena. Y hicimos noche de póker hasta las 2:30 de la mañana. Y ya hoy pues he madrugado, bueno no mentira, no he madrugado. Me he levantado a las 9:30 yo sola, sin alarma, no sé por qué. No he hecho la cama, tengo que hacer luego la agua. Y he estado todo el día editando el vídeo de la despedida. Y nada, ahora es la 1:30, me he puesto un chándal, vamos a comer todos juntos, que voy a intentar hacer carbonara. Una carbonara que me enseñó mi amigo Bombi a hacer, bueno me enseñó, me dio los pasos y tal, todo detallado, espero que me salga. Voy a ver qué necesito para la carbonara, porque me lo puso todo. ¿Espaguetis o macarrones? Macarrones, media cebolla, no tengo. 3 huevos, queso, bacon, pimienta, sal, aceite. Un diente de ajo tampoco tengo. Porque mi amigo Bumbi sabe cocinar súper bien y me empezó a dar un montón de recetas para hacer y no morirme de hambre en Erasmus. Entonces, a ver si me sale. No me va a salir. Buah, sé cómo haga mal la carbonara.
que como... Nah, confiemos, confiemos. Mira, me tengo que comprar un carrito con ruedas para llevármelo de la cocina, o sea, de la habitación a la cocina. Mira, está la despensa que tengo. Aquí ya he cogido los macarrones, estos son como ya te comes toda la pasta, galletas, esto es para hacer puré. Y mirad, esto es lo que necesitamos, que aquí la marca blanca se llama Cora. Entonces, a ver cómo sale esto. Me voy a llevar esto y ahora me llevo el resto de cosas. ¿Qué sale? Bueno, gente, he intentado hacer la carbonara, ha sido un fail, ha salido fatal. Fatal, pero fatal, os dejo una foto. Era como tortilla francesa con macarrones. Alejandro. Me va a enseñar a jugar al billar y ahora viene Gaby y vamos a jugar los tres. ¿Y si juegan tres? ¡Qué cabrón! No sé ni yo cómo lo he hecho. No me abres el pie. ¡Cállate! ¡Para! ¡Ahí va! Tiene la tuya. ¡Toma! Así, ¿sabes? Hacerlo así. Pa, ¿sabes? Es muy complicado también. Vale. Vale. Mucho. Mira. Vamos empatados. Hostia. ¿Y eso? Hola. Estamos aquí. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. A ver, ¿qué haces? Nada. Vale. Ay, qué bueno lo de si se hace el vitro. Ha sido buenísimo. Ya es que soy escalera, tío. Hostia, cabrón. JPS, tío, ya empiezas. El de farol. Ya empiezas. Nada, esto fue un error. Wow. A ver. Te la juego. Sí. O sea, con miedo, ¿eh? Es un demonio, es un demonio, es un demonio. Ahí, chicos. No, dame esta bla blanca, tío. Si pierdes, no vale recargar, ¿eh? Ya está. No. ¿Qué se dice? No me lo escucho.